Bueno, muchísimas gracias.
Yo decidí escribir las palabras, tiendo siempre a hablar, improvisar y todo eso, pero decidí escribirlas para que quede bien explícito este paso ciudadano que estamos dando en el día de hoy. Gracias, Carolina, gracias, Yayo, gracias a todo el equipo de tu campaña, a la alcaldía del Distrito Nacional, no puedo dejar de dar. En nuestras ciudades y en nuestro país. Desde este sentimiento de hacer el bien surgió mi candidatura, una visión y un proyecto para la alcaldía de Santo Domingo, al cual se unieron muchos de ustedes. Y en conjunto pudimos desarrollar grandes propuestas para nuestra ciudad. Llevamos a cabo una campaña muy fresca, positiva y propositiva. Así como lo merecen los tiempos en que estamos viviendo nuestra ciudad y nosotros mismos, los ciudadanos. Siempre tuve en mente que esto no será un proyecto de una sola persona, que no era una candidatura motivada por intereses personales y políticos, y lo demostré. Y que, pase lo que pase, lo único que importaba siga creciendo, porque así está actuando nuestra generación y la están subestimando, pensando en el bien común, en que con esto en mente yo tomé una decisión entendiendo que ahora no era mi momento y en mis sueños para dirigir nuestra ciudad. Y nuestras propuestas las puedo cumplir no necesariamente siendo el protagonista, sino trabajando en equipo, como comunidad, de eso se trata. Decidí retirar mi candidatura y apoyar a Carolina Mejía. Con mucho orgullo, ¿no te imaginas lo que significa para mí el paso que estoy dando en el día de hoy? Que no es un paso de politiquería, es un paso de compromiso ciudadano, por eso decidí participar en política, que es algo que mucha gente no entiende. La candidata Carolina comparte nuestra visión y tiene el mismo objetivo para la ciudad. Es la candidata que también forma parte de una nueva generación y que reúne los criterios y los valores y la pasión para encabezar un proyecto del cual todos nos sintamos partes y que integra cada una de nuestras propuestas a su proyecto, que te lo agradezco, Carolina. Y la gente de Patillete también. Como ciudadano y como político, oigan bien, como ciudadano y como político, apoyo a Carolina y trabajaré sin descanso para su victoria, porque quiero que Santo Domingo siga por el buen camino que David Collado ha construido. Él nos demostró, como nadie antes lo ha hecho, que se puede. Que se puede gestionar con transparencia, se puede marcar una diferencia y llegar a que nosotros los ciudadanos nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad y de su gestión. Ha sido un alcalde que me ha inspirado a mí también para querer ser uno, porque lo ha hecho bien y por eso, en un momento decisivo,
por mi ciudad, yo pondré de mi parte para asegurarme que mi Santo Domingo seguirá por este camino. Y la mejor garantía para todo esto es la victoria contundente el 16 de febrero por Carolina Mejía en las elecciones municipales. Y todos los ciudadanos tenemos que estar muy claros: entre un Santo Domingo que siga por el buen camino o ser parte de una coalición que probablemente devolverá a Santo Domingo a una época que todos recordamos y del cual no nos sentimos representados. Yo elegí el bien y escogí a luchar con toda mi fuerza para mi ciudad, en equipo, uniendo fuerzas, sin colores partidarios, al lado de Carolina. Y les pido a todos ustedes que lo hagan igual, que pongan de su parte para apoyar el triunfo de la nueva política con la cual todos nos hemos sentido identificados. A mi equipo, a mis colaboradores, a cada uno de ustedes que han creído y han sido parte, esos ciudadanos de este Distrito Nacional que tienden a no participar, salgan a votar. A mí me enseñaron a pedir el voto en este proceso. Nosotros siempre a veces criticamos, pero no actuamos. La acción que tenemos la oportunidad en no menos de 15 días es salir a votar. Esa es nuestra responsabilidad. Defiendan nuestras propuestas que están hoy en manos de Carolina Mejía, que defiende nuestra ciudad. Vamos con el bien de Santo Domingo. Somos parte esencial del equipo del bien. Somos los ciudadanos que tienen un compromiso con Santo Domingo y está en nuestras manos proteger la continuidad de un buen camino. Así que les pido, por favor, a todos los ciudadanos del Distrito Nacional que voten por Carolina, que sigamos por el buen camino y me comprometo de manera particular junto a Carolina a que ese tapón de la Churchill lo vamos a eliminar. Estoy francamente emocionada. Me quisiera pedir a Luana, a Juan, mi esposo, a mis hijos, Juan de Jesús y Diego, si está ahí, que quería también, que por favor vengan aquí y me acompañen. Llamó al primer lado. Ay, ay, ay. Hugo querido, ven acerca. Bien. Que te tengo que decir esto tratando de ver un chip acá y un chip allá. Mira, Hugo, a ti te acompañan, nos acompañan muchas personas queridas a través de la prensa, nos están viendo prácticamente todos aquí en nuestra hermosa ciudad. Y yo quiero decir estas palabras con todos ellos de testigo. Has hecho una campaña hermosa. Le has mostrado a esta ciudad tu corazón y de tu boca habla lo que siente tu corazón. Lo que a nosotros nos ha unido es justamente esos sentimientos nobles y sinceros, porque la gente en nuestra ciudad viva mejor. Tú has decidido, como tú bien señalabas, que lo que tú quieres es ser parte de este elenco. Aún no te corresponde en este momento ser el protagonista. Yo te digo que junto a mí hay muchos de nuestros compañeros candidatos a regidores que nos acompañan y para quienes pido un aplauso. Nosotros haremos equipo. Siempre he sabido, y con mi presidente Paliza lo hemos demostrado, que la forma de lograr nuestros objetivos es trabajando en equipo. Aquí está Gianita, aquí está Doña Sonia, Don Tony, el doctor Franklin. Es trabajando en equipo.
de la mano, pero poniendo a la gente como el eje central de nuestras intenciones y de nuestro trabajo. Nada hacemos si no mejoramos la calidad de vida de la gente. A nosotros nos importa impactar positivamente a todos los capitaleños y las capitaleñas. Yo aquí estoy con parte de mi familia y tú con tu amada esposa. En familia te decimos bienvenido, hermano, a trabajar. Caminemos hacia la victoria. Carolina y Hugo firman el compromiso programado, el compromiso programático que nos une, en especial la propuesta de tránsito que Hugo dio a conocer a todos. Y con esta me comprometo a que estas propuestas sean incluidas en nuestros ejes. El eje de